esposo me dice que hay un cocoyam o un ñame que es especial para freír y otro ñame que es especial para cocinarlo en agua. Yes, but that's also this is also a yam. That yam I'm talking about, they have a different name. This is puna. We have someone called raw yam. This is puna. This is puna. Yeah. Puna, yo estoy usando puna. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar meneando para que no se junten, que queden como papitas. Y cuando estén crispy tostaditos, pues lo sacamos y esto lo vamos a servir con un arrocito, una ensalada y una carne frita de cerdo. Esta es la comida. This is my food for my birthday. Yes. Talk about that. Yeah, so we making this. What, how do you call that? I forgot the name. What? How do you call it in Spanish? Cumpleaños. Cumpleaños. No, Cumpleaños. No, you said something. Cumpleaños. No, ma. Mi cumpleaños. Cocoyam. Ah, cocoyam. Yeah. Yummy. Yummy. Yeah. Yummy. We're making this yummy. We got Yummy. arroz. Yummy. Con pollo, you know. No. Habichuela. Baby, ¿qué va a habichuela? Carne. Carne. Carne y cerdo. Carne y cerdo. Voy a dejar ahí que se frían bien, que se queden crispy. Ya las separé, están separadas, así que lo dejo ahí y regreso ahorita. Miren, mis amores, qué bonito quedó este cocoyam. Miren, parece como. Miren qué bonito. Está caliente, wow. Pero se ven bien chulitos, así que lo vamos a servir a ver cómo se ve esto, ¿ok? Bueno, mis amores, sí quedó terminado ya. Miren eso. Wow. Y este arroz que está aquí es con una habichuela. Es con calabaza, con jamón y con plátano maduro. No hice ese video, pero en otra ocasión se lo hago. Y aquí tengo la salsita de habanero. Rica, deliciosa. No le puse de mango en esta ocasión, pero a los nenes sí les voy a dar de mango. Así que, si eres nuevo, comenta, suscríbete, comparte. Y recuerda que tu dedito arriba, pues, me ayuda bastante. Así que, no te olvides poner tu dedito arriba y compartir mis videos con tus amigos, con tu familia. Recuerda, dale gracias a Dios en todo momento y decirle, alma mía, alaba a Jehová. Nos vemos y hasta la próxima. Dios te bendiga. Tengo los niños aquí. Tengo a Violeta, a Violeta, a Victoria y a David. Así que hoy es mi cumpleaños y esta es la comida que yo hice. Ahorita me voy a dar un bañito y hoy tenemos un vivo. Así que nos vemos. So we're gonna enjoy this dinner, arroz con ensalada con carne. con carne con salsa con agua. So we're gonna enjoy this. Victoria gonna pray. David said Victoria should should pray because she's the older one. She's the older girl. Well, we're praying loud. Yeah, I wanna hear you. Amen. Amen. Yeah. And we thank you for what you've done for us. Continue to protect us. Bless the subscribers and bless us too. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. I love his face. Okay, you're gonna tell me, guys. Dios te bendiga con subscribers. That's what she said. Yeah, suscríbanse. This is jollof. Whatever you want to call, I don't know. This is what we call jollof in Ghana. Really? They have bean. They have sweet banana, pumpkin, and ham. Gigi, I said Gigi. David, what is that? The rice. Jollof. Ask Victoria. Victoria, what is that? That's jollof. That's your love? You know as Jorob. Say really? The truth. That's Jorob. My husband being a mess. That's my. Do you like it? I love it, babe.
They have a, they have that sweet plantain. You feel it? No, sweet plantain. You feel it? Sweet plantain. They have No, I think right here. A pumpkin. Yeah. And ham. Yeah. And I put the salsa picante on one side. Be careful, JJ. They have Yeah, David. I feel the sweet plantain now. You feel it? I mean, and tell me about the. Miren eso, ese es el pique que yo le eché a la historia. Miren eso. A mi esposo se lo puse aparte para los niños. Mira, mira, David. Oh my God, I love this. That's what I love about him. Look at him. Ese nene le encanta. He's so fast, fast, fast. Oh, sí, tiene hambre. Look, 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 look. You can't even take with this with the fork. Oh my God. Look. Guys, in this one, we're gonna go in Africa. Okay? I'm sorry. But that's what it is. Y yo todavía estoy friendo aquí los míos, por eso no me senté a comer, porque los míos los estoy friendo ahora. Pero esto es riquísimo. You like it, Victoria? So crispy. Los chips. So crispy. Your mother has to do that, Victoria, to sell it. I think that's a good idea. What do you think? Yeah. Yeah. Right? Plantain chips. That's from Yam. You like it, David? Look at David. Look at David. Oh my God, I love that face. This is my gift today. Look, that little face. I love this little boy. I don't know why I'm in love with him. Because he's smart. Yeah, and he's really good. He's a and good boy. Great. I love Victoria like my daughter, and I love him like my son. I have a daughter and son today here. And bueno, mis amores. And you love Kevin like what? My prince. Your prince? You're my prince. My handsome husband. Mm. Mm. Señor, le doy gracias por mi familia aquí en Ghana. Bendícelo. Gracias por permitirme estar con ellos en mi cumpleaños. Este es mi regalo. ¿Qué mejor regalo que esto? Mira, yo no quiero más nada. Mm. Que mis hijos estén bien en América. Que Alexis esté bien, Carmen esté bien. Cristal, Denise, Derek, mis nietos, mis bisnietos. Todos, todos. Que todos estén bien. We do what many Africans don't do in the presence of their children. Oh, kiss? Yeah. They don't kiss in front of them. Has anyone kissed in front of you before? Victoria. Victoria is here. Vengo ahora. Is it Victoria told him when you go, when you get there and you see the grandma, stop, don't call him, okay? When the grandma is not there, you call him for me. Victoria is in love. Come and eat. Victoria is in love. Look at the coffee. You think you want to take home? Why? I think he's thinking about the brother. I know. That's exactly. Yeah. He does something about this boy. Yeah. So tell something is really when you have a good heart, no matter he's what. He's gonna be the coolest heart in the family because he thinks about the brother and the mother. Yeah. He wants to take home because he wants the brother to enjoy too. Because the brother is bound in, you know, to come to the house for now. I don't know what he did. He doesn't want to listen. You know, that's exactly what Victoria do the first time when she came here. And I give Victoria, she just say, can I have some for my mom? Hey, Victoria. So here in Africa, it's almost like that. The care about the parent, especially the mother. Because the mother is always there for them, you know. Yeah. Look at him. You like it? And they know the situation is hard. The mother is, you know, suffering for them. Yeah. So the love for the mother here is unique than the father. Yeah. Remember, it's the mother and father at the same time. When you don't have the father, the mother play two roles, mother and father. Bueno, mis amores, miren esto. Nosotros tenemos que aprender, por eso la Biblia dice, dejar que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Los niños son con corazón puro. This is amazing dinner ever. Really? Celebrating the birthday, the 64 years. My baby.
Así que mis amores, mire David, David, a mí me encanta David, mira David. David está comiendo su ensalada, le dice, mira, espérate que la ensalada, mira, espérate que tengo un poquito ahí. Ay, listo, se me acabó la ensalada, dice él. Yo de ensalada. Mira. Estas son las niñas que uno le toca el corazón y realmente uno aprende de ellos. Uno dice, Señor, gracias por darme la oportunidad de estar cerca de estos niños, de darle algo, un poquitito de lo que tú nos das a nosotros y ustedes los suscriptores, ¿verdad? Que se acuerdan de aportar con una ayuda. Así que gracias, gracias, gracias. Ese es el mejor regalo que ustedes, mis suscriptores, mi familia cibernética me ha dado. Un apoyo, un donativo para estos niños. Realmente estos niños merecen eso y mucho más. Así que me despido porque me voy a comer mi comidita. Nos vemos y hasta la próxima. Los quiero un montón. ¡Bienvenidos! ¡Epa! ¡Epa! Bueno, mis amores, por aquí tengo los ingredientes para mi bizcocho de piña y mango. Pueden ver, aquí tengo una piña. Por aquí tengo lo que es la mitad de un mango. ¿Por qué? Porque tengo por aquí otras. Esto lo corté, esto lo vamos a meter al blender. Y por aquí tengo lo que vamos a poner después que hagamos hecho la mezcla. Ok, por aquí tengo 4 huevos. Tengo 2 tazas y media de harina. Y a la harina le puse lo que es el baking powder, la maicena. Por aquí tengo aceite de coco y tengo leche. Así que vamos a comenzar licuando nuestra piña y nuestro mango. Por aquí puse el mango y lo que es la piña. Vamos a sacarla ahora, vamos a aprender esto aquí. Ok. Vamos a mezclar esto primero. Déjenme un momentito por aquí. Ok, vamos a volver. Vamos a batir cuando prendamos esto y yo le voy poniendo la azúcar, que se me había olvidado de los ingredientes de una taza de azúcar por aquí. Le voy a poner también lo que es el aceite de coco. Recuerde que la piña de coco hace una combinación ideal. Entonces, le voy a ir diciendo más o menos de la mezcla que hice, le voy a decir más o menos cuántas tazas le voy a echar. Viene siendo 1 y 2 tazas de la mezcla que hicimos de la piña con el mango. Volvemos, mezclamos. Le ponemos lo que es el extracto de vainilla. Le voy a poner lo que es de medida una como media cucharita le puse ahí, y de extracto de piña le voy a poner 1. Por aquí tengo
Si lo están mirando, esto es todo de piña. Voy a poner una por aquí. Ahí está. Volvemos a batir. Ya tengo mi horno precalentado y voy a probar esto. Ok, vamos a probarlo. Ahí está. Wow. Perfecto. Ahora, yo tengo por aquí, ¿sabes? Que hice como ese aceite coco. Por aquí yo tengo 2 tazas y media de harina y la vamos a ir poniendo por aquí. La vamos a cernir. Este es mi bizcocho de cumpleaños, mis amores. Y esto lo tiramos, ¿ok? Volvemos y tiramos esto. Entonces, ahora vamos a coger y vamos a mezclarla antes de prender, porque si no nos va a salir la harina volando por todos lados. No me pregunten por la leche, que todavía no se le he puesto. Vamos a ir poco a poco mezclando. Poniendo la leche que tengo por aquí, una taza de leche, yo voy a poner mi espátula para mover. Vamos a todo lo que está en la pared, lo vamos a integrar a la masa y seguimos batiendo, ¿ok? Ok, después que hayamos batido, por lo menos esto bien batido, que ustedes toda la mezcla bien unida, vamos a poner la piña, ya reservamos con el mango, ¿ok? Ya está ready nuestra mezcla. Vamos a... Esto lo vamos... Que si está alguna parte de la harina, como aquí, ¿verdad?, que se queda un poquito pegado, usted lo va despegando. Recuerda, el horno tiene que estar calentado, precalentado a 350 y vamos a engrasar nuestro molde. Ponemos nuestra mezcla y llevamos alrededor de 25 a 30 minutos al horno, ¿ok? Entonces, Victoria Tiste, esta Victoria que va a probar. Victoria dice que sí, que está bueno. Entonces, aquí tengo lo que ahorita le había, ¿no?, más o menos como una taza también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar eso muy bien nuevamente. Y recuerde, esto es un bizcocho de piña y mango a mi estilo, ok. A mí me gusta pues ponerle lo que es la mezcla de la piña y el mango en pulpa y después le ponen un pedacito, ok.
Si quieres ponerle pedacitos de coco, que yo creo que tengo en la nevera, yo voy a chequear y le voy a poner, eso es extra. Por aquí yo tengo esto, estos son coconut chips tostados, así que les voy a poner, ¿ok? Ahora le voy a poner por aquí un puñito, así, no mucho, perdón, de cachipitas de coco. Este es opcional, el coco no se lo tienen que poner si no quieren. Así que ahora voy a llevar esto al molde. Podemos hacer cupcakes también. Y regresamos. Bueno, para que ya tengo mi molde mantequillado. Y le voy a poner por aquí lo que es la mezcla de mi bizcocho. Ok. Voy a hacer uno, se me sale uno pequeñito, así que lo voy a llevar al horno alrededor de 30 a 45 minutos y regresamos. Mis amores, yo les quiero enseñar algo. Yo estoy haciendo un bizcocho de piña con mango. Por aquí tengo mango rallado, que ya lo voy a guardar para decorar el bizcocho que tengo ya en el horno. Pero les quiero enseñar algo. Vino Victoria y David. Victoria vino a traerme un regalito de unos guineos que me trajeron. Así que perdón esta cara es de 64 años. Pero yo le quería enseñar algo. Miren eso. Él está, parece que está cansado. No sé si durmió bien anoche, no sé. Y se quedó dormido en la silla. Entonces Victoria le puso toda la tela que ella tiene, que ella hace la chancleta, ¿se acuerdan? Victoria hace una chancleta. Y acomodó toda la tela. Y ahí está el pobre David. Completamente dormido. Miren eso. Yo le digo a Victoria, si él no hubiese tenido un hermanito, yo me lo traigo a mi casa a vivir conmigo. Pero yo siempre he dicho en mis videos, no es justo que yo lo separe a ellos y uno tenga una buena vida y la otra pues no la tenga. Pues prefiero mejor ayudarlos. Y este siempre, aunque sea la ropa sucia, se la pone. El otro, pues, es más, es diferente. Ahí tenemos a Victoria, que está bregando con su tela. Así que están aquí acompañándome en el día de mi cumpleaños. Y yo me sobró del licuado que hice de piña con mango para hacerle bizcocho. Me sobró esto. Yo digo a Victoria, voy a hacer una salsa. De piña y mango con habanero, menos picante. Mire, déjeme decirle que ese niño que está ahí probó la salsa que Kelvin dice que estaba sobre picosa y ella, y le encantó. Este niño come más pique que Kelvin, así que estoy esperando el regalo que me mandó Joana. Vamos para el balcón. Bueno, aquí tenemos nuestros bizcochitos. Miren este de piña, mango y coco. Así que yo voy a esperar a que se enfríe para desmoldarlo. Pero ya desmoldé este. Me falta, está calientito, me falta quitarle metal de ahí. Pero miren qué chévere. Voy a hacer lo que es un merengue para ponerle encima. O un whipped cream. Con queso, no sé, vamos a ver qué le hacemos. Pero tengo que esperar que esté frío, porque si no, usted sabe que se va y está caliente. Así que este es mi bizcochito. Espero que le guste. Mango, piña y coco.